¿Qué tal? Yo soy Óscar Calmaestra y hoy te voy a enseñar todo lo que tienes que conocer si estás mezclando y masterizando con auriculares. Vas a ver cómo obtener un campo estéreo realista, cómo afectan a las frecuencias, qué tipo de auriculares te recomiendo utilizar. Te voy a compartir cómo y en qué caso los utilizo yo para revisar mis mezclas y vas a aprender a calibrarlos para obtener un resultado mucho más profesional. Sé que a muchos, por diferentes circunstancias, no os queda más remedio que producir, mezclar y masterizar con auriculares, ya sea porque no queréis molestar o porque no tenéis bien acondicionado vuestro espacio. Pues hoy te voy a compartir un montón de trucos que te van a venir súper bien. Pero si mezclas con monitores como yo, te voy a enseñar por qué en algunos casos utilizo los auriculares. Y es que hay determinadas situaciones donde tienen ventaja respecto a los monitores. Al mezclar con auriculares hay 6 cosas súper importantes que tienes que tener en cuenta. Los auriculares tienen un problema y es que pierdes un poco la percepción del campo estéreo. ¿Qué consecuencias tiene esto en la gente que mezcla con auriculares? Pues que sus mezclas están un poco más cerradas en el campo estéreo de lo que deberían. ¿Por qué? Porque cuando mueves los panoramas en el campo estéreo se nota mucho más que si lo hicieras con monitores. Los auriculares eliminan el campo estéreo natural. Cualquier movimiento sutil en el panorama se va a notar mucho más. ¿Por qué pasa esto? Cuando escuchas el audio con monitores, el audio que sale del altavoz derecho se mezcla un poco con el audio que sale del altavoz izquierdo. Y esa mezcla es la que te llega a los oídos. Por eso cuando movemos el sonido en el panorama no se nota tanto, porque hay una mezcla entre L y R. Pero es que además el audio que sale, por ejemplo, del monitor derecho llega al oído derecho, pero luego el audio rebota en la sala y parte de él también llega al oído izquierdo. Y eso en auriculares no pasa. Lo que suena en el oído derecho se queda siempre en el oído derecho. Eso hace que cuando mezcles con auriculares, como es mucho más apreciable cualquier movimiento en el panorama, tiendas a dejar los sonidos un poco más centrados. Por eso, cuando mezcles con auriculares, no tengas miedo a mover los elementos en el panorama. Por otro lado, siempre me gusta hacer una comprobación en los auriculares para ver qué tal se comporta el campo estéreo. Voy a escuchar todo de una forma mucho más precisa y además es que mucha gente al final va a terminar escuchando el audio en auriculares. Por eso es importante hacer un chequeo. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es la percepción de volumen que tienen los auriculares. Al tener el altavoz del auricular pegado a la oreja, vas a notar mucho más exagerado todos los cambios. Cuando estés cambiando el volumen, vas a tener la sensación de que lo estás modificando mucho más que si lo hicieras con unos monitores. Y eso se puede traducir en una mezcla más monótona y con menos dinámica. Por ejemplo, si vas a hacer una automatización de volumen, puede ser que seas mucho más sutil de lo que deberías. Pero esto puede ser algo bueno también. Si revisas tu mezcla con auriculares, vas a notar los pequeños cambios de volumen. Y así escucharás, por ejemplo, si has hecho un cambio brusco en un momento en el que no pretendía serlo. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es la percepción de los graves. Esos graves que más que escucharse se sienten en el pecho, los pierdes completamente. Podrás escuchar los graves, pero la sensación es distinta. ¿Cómo podemos compensar esto? Complicado. A ver, hay una especie de respaldo que se llama subpack, que te lo puedes poner en la espalda o en una silla, y vibra con los graves de la música. Eso te puede generar una sensación parecida, pero es un poco caro. Otra cosa que pasa con auriculares de gama media es que no reproducen los graves con tanta nitidez como lo harían unos monitores en una sala más o menos bien acondicionada. Por eso es súper importante tener cuidado con el low end. Tienes que enfocarte mucho en ese rango de frecuencias. Pronto haré un vídeo en el canal hablando de esto. Pero hay algo que te puede ayudar mucho con este tema y son las mezclas de referencia. Los auriculares, independientemente del tipo que sean, siempre cansan más los oídos que unos monitores. Y eso hará que te resulte más complicado tomar buenas decisiones durante la mezcla. No vas a poder evaluar con precisión el audio que estás escuchando. En un oído cansado vas a tener menos presente los agudos y vas a necesitar un mayor volumen en graves para percibirlos con claridad. Por eso te va a venir muy bien utilizar mezclas de referencia para saber si te estás pasando ecualizando, por ejemplo. Por norma general, la gente que mezcla solo con auriculares tiende a subir mucho los agudos. Y eso no es bueno ni para tu música ni para ti. Cuida mucho tus oídos, sé que esto es algo muy de padre, pero ten cuidado, es algo muy serio, ¿eh? Acostúmbrate a utilizar un nivel medio-bajo para así poder estar más tiempo mezclando sin que se canse tus oídos. Además, si consigues que tu mezcla suene bien, tenga pegada a un volumen bajo, cuando subas el nivel sonará más potente y con más energía. Y un truco que te doy es que no solamente tienes que utilizar una mezcla de referencia, puedes utilizar varias. Quizás hay una mezcla en la que te gusta mucho cómo se representan los graves y en otra cómo han hecho el procesamiento vocal, pues utiliza varias. Percepción de la espacialidad.
Un error que suelen tener las mezclas que se han hecho en auriculares por la falta de un espacio real donde se mueva el sonido es que cuando se aplican reverb y delays para generar espacio y profundidad, se suele abusar demasiado de estos efectos. Los efectos de reverb y delay suelen estar muy altos para compensar esa falta de espacio. Eso es algo que tienes que tener en cuenta. Haz una comparación con otros temas, pero fijándote solamente en los efectos de reverb y delay. Así podrás saber con mayor seguridad si te has pasado. Ahora te compartiré una forma de crear espacio en los auriculares para tener una sensación de profundidad mucho más realista. Percepción de la mezcla. Los auriculares, como he dicho antes, vienen muy bien para escuchar detalles que en monitores no es tan fácil percibirlos. Me resultan muy útiles, por ejemplo, para saber si me estoy pasando en cuanto a coloración y saturación. Con una escucha rápida en auriculares me hago una idea realista de cuánta coloración estoy añadiendo. Por contra, al escuchar de una forma tan minuciosa, vas a tender más a fijarte en los detalles y puede ser que pierdas de perspectiva la mezcla general. Por eso, si mezclas solamente con auriculares, intenta procesar las cosas en conjunto. No te pases mucho tiempo procesando pistas individuales. Haz las correcciones que tengas que hacer, pero intenta escuchar siempre todo en conjunto y en el contexto de la mezcla. Ahora bien, ¿cuáles son los mejores auriculares para mezclar? Principalmente hay dos tipos, abiertos y cerrados. Uno no es mejor que otro, depende de tus necesidades, pero para mezclar siempre recomiendo los abiertos. ¿Por qué? Por varias razones. Los auriculares abiertos tienen unas rejillas por las que dejan salir el audio. ¿Veis las rejillas? Esto tiene varias ventajas. La primera es que los abiertos, en el mismo rango de precios que unos cerrados, tienen una respuesta de señal más plana. Los auriculares cerrados colorean más los graves. Aunque en la gráfica del auricular te digan que son planos, tienen un problema. Al estar tan cerca de la oreja y de la cabeza y no dejar salir el aire, van a enfatizar los graves. Los graves se van a aumentar. Es lo mismo que pasa si pegas a la pared, si acercas a la pared un monitor o un altavoz, que se amplifican los graves. Qué más da lo planos que sean si luego al salir el audio se van a amplificar los graves. Otra gran ventaja de los abiertos es que dan una experiencia de escucha muy diferente a los cerrados. Son mucho más naturales que unos cerrados, tienes una sensación de espacialidad mucho más realista. Tienen una escucha un poco más cercana a las que tienen los monitores. Sin embargo, los cerrados ofrecen más aislamiento. Eso evitará que percibas tanto los sonidos del exterior. ¡Antonia! ¡Sube para arriba! No escucharás tanto los sonidos que provengan de fuera y no saldrán tanto los sonidos del auricular. Si estás escuchando la pista de audio mientras estás grabando con un micrófono, si estás utilizando unos auriculares abiertos, puede ser que parte del audio que salga del auricular lo capte el micrófono, y eso obviamente no es bueno. Pero si necesitas los auriculares para grabar y también para mezclar y no tienes presupuesto para comprarte unos abiertos y otros cerrados, hay otro tipo que son los semiabiertos, que no dejan escapar tanto el audio, pero tampoco están completamente cerrados. ¿Qué modelos en concreto te recomiendo? Te dejo los enlaces en la descripción. Pues como mínimo me compraría unos Beyer Dynamic DT990 Pro. Con esto ya vas a tener una escucha bastante realista de lo que está pasando en la mezcla. Si tienes más presupuesto, pues me iría a los que tengo yo. Unos Audio Technica ATH R70X. Tienen una muy buena sensación estéreo, son súper ligeros, no pesan nada. Estas alas de aquí son súper cómodas, se acoplan muy bien a la cabeza y la claridad en el rango medio es brutal. Y si necesitas unos semiabiertos, yo me iría por los Beyer Dynamic DT880 Pro. Solo tienes que tener una cosa en cuenta, que son los ohmios, la resistencia eléctrica. Por norma general, cuanto más profesionales son los auriculares, mayor resistencia tienen. Por ejemplo, los Beyer Dynamic tienen 250 y los Audio Technica 470. ¿Qué es lo que hace esto? Pues principalmente que la relación señal-ruido sea menor. Si encendéis cualquier equipo de sonido o amplificador y subís el volumen sin reproducir nada, habréis escuchado una especie de siseo, una especie de viento. Pues a mayor resistencia, en principio, menor ruido de fondo. Esto es algo sutil, pero es importante que la mezcla suene lo más limpia posible. Pero esto tiene un problema. Puede ser que la toma de auriculares de tu interfaz de audio no tenga potencia suficiente para mover el auricular de forma decente. Y eso va a hacer que la música que suena a través del auricular suene muy baja, incluso subiendo mucho el volumen. Y tu interfaz de audio, como cualquier otro equipo electrónico, tiene también ruido de fondo. Entonces puede ser que lo que estás ganando por un sitio lo pierdas por el otro. Revisa el manual de tu tarjeta de sonido para ver si ofrece potencia suficiente. Por ejemplo, una Focusrite de Scarlett no tendría potencia suficiente para mover estos auriculares que te he recomendado. Si tu interfaz no tiene potencia suficiente, necesitas un amplificador. Hay muchos amplificadores para auriculares, unos que están muy bien son los Phison. Te dejo también el enlace en la descripción. Calibración de los auriculares. Los plugins de calibración de auriculares tienen la respuesta frecuencial de un montón de modelos y lo que hacen es corregir la respuesta para que sea lo más plana posible. Esto es importante porque todos los auriculares colorean la señal, algunos modelos más que otros, pero todos colorean. Eso de que son planos para mezcla y que reproducen de 5 a 50.000 Hz no es mentira, pero es una verdad a medias. ¿Que reproducen de 5 a 50.000 Hz? Puede ser. ¿Que son planos de 5 a 50.000?
eso no es así. Si por plano entendemos una línea horizontal, ninguno es plano. Entonces dirás, ¿para qué me voy a comprar un modelo más caro si puedo corregir un modelo más barato? A ver, este tipo de software mejora la respuesta frecuencial, pero eso no va a hacer que suenen mucho más nítidos ni que, por ejemplo, tengan una respuesta más rápida para poder escuchar bien los transitorios. Que un auricular reproduzca desde tantos hercios tampoco es muy relevante. En muchos casos empiezan a reproducir a un nivel y a una respuesta frecuencial aceptable a partir de los 60 o 70 hercios. Esto depende de los modelos. Por eso, en parte, hay algunos que son mucho más caros que otros. Y no solamente es importante que reproduzcan un rango de frecuencia, sino cómo las reproducen. Eso sí que es importante. Cuanto mejor sea tu auricular, mejor va a sonar después de la corrección. Yo he comparado 4 modelos y todos suenan muy diferentes después de la corrección. No tienen nada que ver un modelo con otro. Pero este tipo de software por lo menos nos ayuda a tener una respuesta frecuencial más plana, que ya es bastante. Uno de los programas más conocidos que hacen esto es el Reference de Sonarworks. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Aquí puedes cargar varios perfiles. Yo tengo la versión de Reference que te permite calibrar también monitores, y aquí tengo 2 perfiles de auriculares y el de los monitores. Tiene casi 300 perfiles de auriculares, simplemente eliges el tuyo, lo cargas y automáticamente te realiza la corrección. Esta sería la curva de respuesta de los Audio-Technica sin corrección, y esta es una simulación de la corrección. Importante esto de simulación, ¿eh? Porque no es exactamente así. Este plugin simplemente lo cargas al final de la cadena de mastering, importante eso para que no le afecte ninguno de los procesos que hagas en la mezcla, y cuando vayas a exportar tu tema no te olvides de apagar el plugin. Esto es solo una referencia de escucha. Luego te permite añadir 2 curvas de ecualización diferentes. Yo alguna vez he utilizado esta, que simula la típica curva de ecualización que hacen los equipos hi-fi, los equipos domésticos de música. Así me hago una idea de cómo sonaría mi música al reproducirse en esos equipos. Pero hace tiempo que ya no hago esto, ahora lo hago de una forma diferente, ahora os contaré cómo lo hago. Luego tenemos aquí para revisar nuestra mezcla en mono y un dry wet para nivelar la señal entre la curva de ecualización corregida y la curva original que tienen nuestros auriculares. Yo nunca la dejo al 100% porque me suena como un poco artificial. La suelo dejar al 70% aproximadamente. Y algo que me gusta del Reference es que lo puedes utilizar fuera del secuenciador, fuera del DAW. Así puedes acostumbrarte a escuchar música con esa corrección de audio. Eso es muy recomendable. Cuanto más te acostumbres a escuchar la música con el audio corregido de tus auriculares, mejor sabrás cómo realmente tiene que sonar tu mezcla. Y otra cosa que te recomiendo si estás mezclando solamente con auriculares es que utilices un software de emulación de espacios. Hay varios plugins que te permiten hacer esto. Waves tiene, luego está el Siena y el que yo utilizo, que es el Realphones. ¿Qué es lo que hace este plugin? Pues este plugin lo que hace es situarte virtualmente en un espacio. Recrea el sonido que genera la angulación de los monitores, emula el ambiente de diferentes espacios y el sonido de diferentes monitores. Es lo más cercano que puedes estar a utilizar monitores, pero mezclando con auriculares. Este plugin va a mejorar el equilibrio espectral del centro, ya que en auriculares prácticamente no hay, no se percibe bien el centro. Por lo que dije antes, porque no hay una mezcla entre L y R, no se genera una buena sensación del mid. Y lo bueno de este plugin es que también te permite ecualizar la curva de respuesta de los auriculares. Aquí tengo, por ejemplo, cargados los míos y aquí tengo la corrección que me está realizando. De hecho, me gusta más la corrección que hace este plugin que el Reference. Me parece mucho más natural. Este plugin, sobre todo si no os queda más remedio que utilizar auriculares cerrados o semiabiertos, es imprescindible. Ahora, para las pruebas, voy a utilizar un perfil de auricular genérico cerrado para que la mayoría podáis apreciar lo que hace. Para que todos escucharéis exactamente lo mismo que yo, tendréis que tener mis auriculares y entonces sí podría poner mi perfil. Después de que hayáis elegido vuestro modelo, aquí tenéis la cantidad de corrección, es decir, un dry wet, que por defecto te lo deja 75. Yo creo que es un buen punto de partida, tampoco lo subiría mucho más. Si a lo mejor tenéis un modelo que es un poco básico, pues sí podré subir un poco más a la corrección para que os corrija un poco más la respuesta de frecuencias. Para el ejemplo lo voy a dejar al 100% para que escuche más claramente lo que estoy haciendo. Y ahora mismo estaríamos trabajando en el modo sencillo del plugin. Si os venís aquí y deseleccionáis, aparecerán un montón de parámetros más. Es lo mismo, pero que nos permite controlar mucho más parámetros. Es importante que en este momento os pongáis los auriculares para escuchar lo que voy a hacer. Así sonaría el tema sin la corrección del plugin. Y así con el plugin. Esto sería escuchándolo a través de estos altavoces, de unos altavoces grandes. Esto lo podemos cambiar. Podemos elegir, por ejemplo, los típicos de Yamaha. Si tu mezcla suena bien y nivelada con estos monitores, es que seguramente tengas ya una buena mezcla. Y luego podemos elegir unos monitores más normales. Aquí podéis elegir un montón de monitores diferentes. Ahora os enseñaré los que utilizo yo. Y aquí podéis chequear cómo sonaría vuestra mezcla con una angulación de monitores diferentes. Y luego, muy interesante, esta parte de aquí. Podemos chequear el mid de nuestra mezcla. Solo el side. Y L y R independientemente.
Ahora es cuando vais a notar realmente lo que hace este plugin. Si yo selecciono R, vais a escuchar el canal derecho, pero con la corrección que hace el plugin, con la espacialidad y con el efecto sala que genera el plugin. Por eso parte del canal derecho está entrando en el canal izquierdo. Si yo apago el plugin, el sonido se pega completamente a la oreja. Se escucha ahora solamente en el canal derecho y aparte súper pegado a la oreja, sin nada de aire. Es un cambio radical, es una sensación completamente diferente. Es mucho más agobiante. Y luego aquí tenemos tres filtros, pues si queremos chequear los diferentes rangos de frecuencia de forma independiente. Tenemos un high cut, pues si queremos solamente chequear el low end de nuestro tema. Otro filtro para chequear solamente los medios. Y un low cut para chequear los agudos. Pero la mayoría del tiempo no utilizo este plugin así, yo lo suelo tener en modo fácil. Yo lo que quiero es chequear mi mezcla, pero de una forma rápida, sin perderme tanto en opciones y posibilidades. Es muy importante para mí no perder la perspectiva de la mezcla. Aquí tenemos varios presets interesantes, por ejemplo este, en el que vamos a poder escuchar nuestra música como si se reprodujera en monitores de diferentes pulgadas, de 5, de 7 y de 8. Luego está este, el Spectrum, que también suelo utilizar, que va a permitir escuchar nuestro audio en unos altavoces pequeños, en unos altavoces de equipo Hi-Fi o en unos monitores que también tienen su grave. Si hacéis música de club, os vendrá muy bien saber cómo se reproduciría vuestra música, cómo sonaría en este tipo de altavoz. Y luego tenemos este, con el que vamos a poder chequear cómo sonaría nuestra música en este tipo de auriculares. Luego tenemos este control importante, el de ambiente, que es como si hiciéramos nuestra sala más grande o más pequeña. Este control cambia un montón de parámetros al mismo tiempo. Voy a elegir unos monitores y vais a ver conforme voy aumentando o disminuyendo cómo cambia la ecualización, el ángulo, la densidad. Dependiendo de lo lejos o lo cerca que estén los monitores, sonarán de un modo diferente. Cambiará la ecualización, los agudos serán diferentes, el nivel entre L y R será diferente. Lo que hace esto es resumir en un único control la mayoría de parámetros que tenemos aquí. Vale, pero en mezcla, ¿cómo lo utilizo yo? Pues lo más útil que tiene este plugin es que te permite crear instantáneas. Si pulsas aquí en un espacio vacío, puedes crear la instantánea de este preset. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Me he creado un acceso inmediato a diferentes escuchas, a las escuchas que más me interesa probar. Y las he ordenado de las que reproducen menos los graves a las que colorean más los graves, que curiosamente son los AirPods. Esto para realizar un chequeo rápido mientras estás mezclando es brutal. Y si lo que vas a hacer es mezclar un tema completo solamente con auriculares, yo te recomiendo que trabajes solamente con un preset. Yo elegiría el de 7 pulgadas, ya que son unos monitores de tamaño medio grande en los que vas a escuchar muy bien los graves. Es decir, mezclaría todo el tema con este preset, así no pierdo la perspectiva del sonido, la perspectiva de la mezcla, y de vez en cuando probaría cómo suena en el resto de escuchas. Vamos a ver cómo sonaría con los diferentes presets. Sin plugin. Con los cubos. Con los NS10. Con uno de 5 pulgadas. Con uno de 7. Con uno de 8. Con un hi-fi. Con unos con sus graves y con los AirPods. La diferencia de unos AirPods a unos cubos es brutal, es que parece un tema diferente. Gracias a este plugin va a ser como si mezclaras ya en un estudio profesional. Realmente no, pero bueno, es una ayuda. Sobre todo va a hacer que tengas una menor fatiga auditiva, y eso ya es bastante. Esa sensación de espacio va a hacer que se te cansen menos los oídos. Y estoy seguro que si te acostumbras vas a poder realizar buenas mezclas mezclando solamente con auriculares. Pero sigo recomendando que invirtáis un poco en acondicionamiento acústico y en unos monitores decentes. La sensación que produce este plugin es parecida, pero no es igual a mezclar con monitores. Y creo que la combinación de monitores y auriculares es lo mejor que podéis hacer. Así te vas a asegurar que tu mezcla suene bien en la mayoría de espacios y de dispositivos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!